algunos argumentos que son centrales. ¿Dónde están los verdes? Dice la diputada Tejada. ¿Ustedes ya han deliberado sobre esto y la suerte que va a tener por redundancia en la gestión del gobernador Costas esta suerte de atomización del voto de minorías que hacían una mayoría en el seno de la Asamblea Legislativa? Señor Marco y diputada Tejada, pretender negar que hay persecución en Bolivia es casi como pretender negar que los precios suben, que la canasta familiar y la inflación se han descontrolado. Todos los bolivianos lo vemos, lo sentimos, lo sufrimos. Hoy el MAS es sinónimo de persecución, de atropello, de abuso a los derechos humanos. Y lo han hecho en muchas partes, diputada. Yo creo que sé que usted oficialista tiene que defender a su gobierno. Pero han perseguido pues gente en Chuquisaca, han suspendido gente como el alcalde René Joaquín de Potosí o como el gobernador Mario Cosío de Tarija, o la persecución que hicieron contra el señor Víctor Hugo Cárdenas en La Paz. Aquí tenemos al alcalde de Buenavista, don Vladimir Chávez, hace 5 meses preso. ¿Por qué? Por nada, por ser autonomistas, por haberles ganado con el voto. Aquí seguramente van a intentar poner obstáculos. Nosotros y el gobernador va a seguir trabajando por Santa Cruz, va a seguir trabajando por la gente. Y lo que más le pesa al MAS, el gobernador va a seguir trabajando buscando coincidencia y concertación con líderes de todos los departamentos de Bolivia para construir un proyecto nacional que le dé futuro, que le dé fe, que le dé esperanza al país, a los bolivianos, de que otra forma de vivir es posible, sin la confrontación, sin la división, sin el cada vez mayor empobrecimiento, sin la inseguridad ciudadana con la cual nos hace vivir el MAS. Esos son los temas que hay que discutir. Pero decisiones van a haber. El gobernador, como lo ha dicho, las va a resistir y va a seguir representando a ese pueblo que confió en él, que confió en la autonomía y que con ese gobernador, con esa autonomía y junto con miles, millones de otros bolivianos, estoy seguro, vamos a construir una Bolivia próspera, unida y solidaria. Señor Ortiz, insiste usted en señalar que el trasfondo de todo esto busca desestabilizar la gestión del gobernador Rubén Costas. Dicen los analistas, escuchábamos al señor Mitterbaum hace instantes, que no tiene otra salida el gobernador Costas sino negociar políticamente con el opositor que puede de momento tener la posibilidad de detentar el manejo de la Asamblea Legislativa. Bueno, primero no han tomado la Asamblea Legislativa, junta de persecución, de amenaza, lamentablemente consiguieron que haya gente que vote con ellos, que obviamente es una inconsecuencia, porque hoy hay que estar dispuesto a sufrir estas persecuciones. Pero aquí hay que ser claro, Marco, aquí ha habido una intencionalidad política desde el principio. Usted puede buscar en sus archivos de hace un año, cuando el vicepresidente García Linera daba posesión al gobernador de La Paz y la Asamblea Legislativa de La Paz, dijo, la única Asamblea Legislativa que no controlamos es la de Santa Cruz, pero vamos a llegar a controlarla porque vamos a poner otro curul. Y aquí se han atropellado todas las leyes. Discúlpeme, diputada Tejada, usted siempre se ha identificado con los derechos humanos. ¿Acaso el pueblo mujeño no tiene derechos humanos? ¿Acaso no la constitución, las leyes no les da el derecho a estar representado? ¿Cómo puede ser que lo desprecien de esa forma, que los atropellen, que los utilicen? ¿Cómo puede ser que se haga toda esta división entre hermanos? ¿Cómo puede ser que utilicen la causa de los pueblos indígenas que merecen todo nuestro respeto simplemente para conseguir una intencionalidad política que es la de buscar desestabilizar la gestión del gobernador Costa? Señora Tejada, sobre el comentario